Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quiere estar conectado con lo que pasa a última hora. Tras destruir dos escuelas el jueves, ahora Putin estalló universidades en el sur de Ucrania. Al menos 10 proyectiles impactaron este viernes contra instituciones educativas. Cuerpos de bomberos locales intentan contener los focos de incendio producidos por la nueva arremetida. No olvide dejar un comentario en este video, estaremos muy al tanto de todos sus argumentos frente a esta información. Al menos 10 proyectiles rusos impactaron este viernes contra dos universidades en la ciudad ucraniana. El Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania publicó un video en el que se ve cómo los estallidos intentan apagar el fuego junto a un edificio destruido en Mykolaiv. La ubicación del video fue verificada por edificios y carreteras cercanas que coincidan con las imágenes de satélite y de archivo de la Universidad Nacional Admiral Marakov de Mykolaiv. En el video, un estallido rescata con éxito a un cachorro del lugar del atentado que quedó reducido a escombros con muchos fuegos aún encendidos. Las autoridades de la ciudad sureña de Mykolaiv, cercana a la línea del frente, informaron de nuevas arremetidas rusas el viernes por la mañana que causaron al menos 2 heridos. El jueves, una arremetida rusa también lanzada sobre Mykolaiv, varios edificios civiles como escuelas y hoteles, según reportó el gobierno. 2 escuelas, infraestructuras de transporte y un hotel resultaron dañados, dijo la presidencia en su actualización militar, que describió la ofensiva como una arremetida masiva de proyectiles. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias al día. Digamos, de la dimisión de Boris Johnson, pues hay un segundo país europeo que se enfrenta ante una situación similar, si bien los motivos son completamente distintos. En este caso, pues Mario Draghi ha querido presentar su dimisión por el hecho de que el partido que tiene más fuerza dentro de la coalición del gobierno pues ya no lo apoya, y entonces pues Mario Draghi dice que esta es una condición imprescindible para que su figura pues siga adelante, siga llevando adelante el proyecto de gobierno que tiene. Ayer pues se votó en el Senado pues votar una serie de medidas para dar ayuda económica a familias y a empresarios, pues este partido no quiso ni siquiera participar, y ante esa situación, digamos, pues que Mario Draghi ha tomado esta decisión. Como bien dices, el presidente de la República le ha dicho que esta es una cuestión que se tiene que hablar en las cámaras, porque no lo olvidemos, según la Constitución italiana, pues son las cámaras las que eligen el gobierno. Digamos que si cae Mario Draghi, pues probablemente, pues lógicamente caerá el gobierno, por tanto es una cuestión que se cuyo ámbito natural de discusión es ese. Pero sobre todo también hay que destacar el hecho de que quedan ahora 3 posibilidades, mayormente. Una es pues que a lo largo de estos días, hasta que ese encuentro de Draghi en las cámaras no se produzca, pues que digamos que haya una reconciliación. Hay otra segunda posibilidad, y es que a lo largo de estos días pues se forme una nueva coalición de gobierno. Y hay una tercera posibilidad, que es la de hacer elecciones anticipadas. A nivel económico, desde luego, las últimas 2 opciones no son buenas, porque sobre todo retrasan el avanzar del gobierno, sobre todo en un momento importante como es ahora en Europa, porque es cuando se está distribuyendo las ayudas que la Unión Europea prometió para los países pues a raíz de la crisis de la pandemia. Por tanto, si no hay un gobierno estable, pues estas ayudas serán difíciles hacerlas llegar a la población, sobre todo si no hay un gobierno estable, porque si no se ponen de acuerdo en cómo gestionar estas ayudas, pues probablemente todo se bloqueará. Entonces Italia sale perdiendo, pero también destaca Alejandra pues que Europa también sale perdiendo, porque Europa, que se unió ante la agresión de Rusia contra Ucrania, pues ahora en estos momentos se está viendo que Europa también es frágil, porque ha caído Boris Johnson, y también en Italia pues es posible que caiga Mario Draghi, que Mario Draghi fue precisamente una figura elegida para hablar, para tratar entre Italia y Bruselas, pero es una figura importante para la Unión Europea. Por tanto, vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos días si esta dimisión, Alejandra, pues se completa, se hace realidad. Comenzamos con la crisis política que se desarrolla a esta hora en Italia. El presidente Sergio Mattarella rechazó hace pocas horas la dimisión que el primer ministro Mario Draghi había anunciado presentar esta noche. Es el estado actual de una crisis de gobierno que se desató después de que una de las formaciones que integran el gobierno, el populista Movimiento 5 Estrellas, se ausentara del pleno durante una moción de confianza en el Senado.
Aunque el primer ministro superó esta votación, la retirada del apoyo de ese partido condena al país a una nueva crisis política con la posibilidad de que se convoquen elecciones anticipadas. El intento de renuncia de Draghi pone en evidencia que el periodo de relativa estabilidad bajo el mandato del expresidente del Banco Central Europeo ha venido acompañado de tensiones, especialmente entre las formaciones de corte populista. Y la periodista Elisabetta Piqué se encuentra en Roma para brindarnos más detalles de esta noticia en desarrollo. ¿Qué tal, Elisabetta? Muy buenas noches. Bueno, ¿cuál fue el motivo que llevó a la fractura de esa coalición que había logrado alejar a Italia de los titulares por un tiempo? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Y siempre son bastante inexplicables las crisis, las recurrentes crisis políticas italianas. Esta quizás es más inexplicable porque lo que hemos visto es que Draghi hoy superó una votación de confianza en el Senado y lo que pasó fue que el Movimiento 5 Estrellas de Giuseppe Conte lo que hizo fueron retirarse de esta sesión de votación de confianza, lo cual provocó lo que Draghi mismo había dicho: no van a hacer que yo siga en el gobierno con ultimátums, porque bueno, había reclamos de parte del Movimiento 5 Estrellas de Giuseppe Conte, reclamos que comenzaron con el estallido de la guerra en Ucrania, con una posición pacifista, y en las últimas semanas con reclamos de tipo social, que además provocaron la escisión del Movimiento 5 Estrellas en otro partido formado por el canciller Luigi Di Maio, lo cual complicó aún más esta situación. Fracturas también a lo interno de los mismos partidos. Ahora, el presidente Sergio Mattarella rechazó, como lo decíamos, la renuncia de Mario Draghi, pidiéndole que se dirija al Parlamento. ¿Qué significa esto exactamente y qué sigue para la política italiana? Si te atreves a darnos un pronóstico, Elisabetta. Bueno, que sigue, hay cinco días de tiempo. Sabemos que la política, y sobre todo la política italiana, 5 días pueden ser una eternidad. Seguramente va a haber muchísima presión, no solo de lo que es el establishment local, sino también de todos los que son las capitales de Europa, de la Unión Europea. Sabemos que Draghi se ha vuelto un protagonista del escenario de la Unión Europea, un protagonista también de lo que es la guerra en Ucrania, con su respaldo sin tajante a Zelensky en la cuestión del envío de armas. Es decir, va a haber muchísima presión para que Draghi, aunque él hoy, coherente con sus palabras, dijo: voy a renunciar si la mayoría de gobierno no es la misma de cuando asumí, pueda ser convencido, pero por supuesto para ello él va a imponer condiciones, él no va a querer más jueguitos de poder, jueguitos de política o tecnicismo como ha habido sobre todo en la jornada de hoy, que ha vuelto a catapultar a Italia en una inmensa incertidumbre. Elisabetta Piqué navegándonos a través de una nueva crisis política en Italia. Muchísimas gracias, Elisabetta. Hasta la próxima. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.